¿Qué tal amigos que sintonizan BPI TV? En esta edición deportiva tendremos la oportunidad de conversar con Juan Pedro Medina, director técnico de la Selección Nacional de Surf que nos representará en los Panamericanos de este año. Veamos. ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo se empieza este ciclo olímpico de cara a Tokio 2020? Bueno, el ciclo olímpico en lo referente al deporte del surf comienza ahorita en los Juegos Panamericanos de Lima 2017. Es un periodo de preclasificación para lo que son los Panamericanos del 2018, y luego su total clasificación vendría siendo en los Panamericanos del 2019. En América tenemos la ventaja de que es el único continente que ya cuenta con un sistema de clasificación olímpica definido. A diferencia de los otros cuatro continentes, tenemos esa gran ventaja. Y bueno, nuestra ruta olímpica arranca ahorita en los Panamericanos de Lima 2017. Tenemos modalidades como longboard, que son tablas de 3.4 metros de alto, que son ya un poco más costosas, y tenemos también la modalidad del paddle race y paddle surf, que son tablas sumamente costosas, no son fabricadas en el país. Nosotros estamos conscientes de que lo que más se necesita es apoyo y unión de toda la comunidad que practica este deporte, para entre todos lograr sacar a nuestros muchachos afuera y que tengan una vitrina internacional del nivel que ellos tienen. Muchos venezolanos han logrado escribir sus nombres en la historia del surf latinoamericano. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que los entes gubernamentales, el sector privado y la misma sociedad le den el puesto que se merece como un deporte relevante en Venezuela. Bueno, sí, yo creo que lo que falta es que se empiecen a ver ya los logros de la selección en la parte preolímpica, para que definitivamente tengamos el impulso que nos falta, ¿no? El seleccionador nacional Juan Pedro Medina aseguró que el equipo cuenta con una mezcla de juventud y experiencia entre sus filas, lo que asegura la formación de una nueva generación de relevo y la siembra de nuevos talentos en la historia del surf venezolano. En la parte de tabla corta open, estamos llevando atletas, inclusive menores de edad, como lo son Daniel Piña, llevamos a Juan Plaza, Oswald Moreno, que ya estuvo en unos juegos bolivarianos, hizo un muy buen papel llegando a cuartos de final. Llevamos a Derek Gómez, que fue el campeón de los últimos Panamericanos en Iquique, de los últimos bolivarianos, perdón, en Iquique. En la categoría longboard tenemos al señor Ronald Reyes, que también es campeón de los últimos Juegos Bolivarianos de Iquique, una persona que tiene 4 campeonatos latinoamericanos profesional, tiene un palmarés increíble, muchos años de competencia y de experiencia que también se le irá pasando a las nuevas generaciones. En las categorías de paddle surf y paddle race, en el femenino tenemos a Emar Luque, que es campeona también bolivariana de los últimos juegos, y en la categoría open tabla estamos contando con Rosani Álvarez y Laura Petit. La Selección Nacional de Surf espera lograr un buen papel en el comienzo de este ciclo olímpico rumbo a las Olimpiadas de Tokio 2020. Esto posicionaría de nuevo a Venezuela como un referente del surf latinoamericano. El mensaje a toda la comunidad, tanto surfer como no surfer, de que nos apoyen, aunque sea de manera sentimental y con buenas energías y buenas vibras, porque es lo que vamos a necesitar por allá, que se unan, que investiguen sobre el deporte del surf, ya que es uno de los deportes más completos dentro del universo deportivo, y que tenemos mucho chance y tenemos buena madera aquí para sacar grandes campeones. La Selección Nacional de Surf partió este domingo 26 de noviembre a Lima, Perú, lugar donde se desarrollan los Juegos Panamericanos de este año. Esto con la finalidad de aclimatarse a las playas locales y entrenar un poco antes de la cita. Desde Caracas, Venezuela, reportó para ustedes Allen Mendoza, y esto es BPI TV.